Gracias a través de una organización que confió en nosotros, nos orientó y nos capacitó. A través de INGUAT e INTECAP nos certificaron como guías turísticas comunitarias. A través de esto se gestionó un proyecto para la recuperación de la reforestación en flora y fauna. Gracias al equipo de Explorando el Valle, logramos finalizar el proyecto exitosamente. Ahora actualmente estamos trabajando con las comunidades para que tengan una sostenibilidad y al mismo tiempo que tengan conocimiento en el cuidado del medio ambiente natural. Soy de la comunidad de Llanos del Pinal, Valle de Palajunó, Quetzaltenango. Por algunas cuestiones ya no pude continuar con mis estudios, pero este año se dio la oportunidad de estudiar RBC Rehabilitación basada en la comunidad. Llevo ya 2 años siendo parte de la organización Explorando el Valle como técnico de campo y guía de turismo comunitario. Mi mamá me motivó para poder participar en el primer proyecto dirigido por la organización, donde se capacitaron a un grupo de mujeres para la elaboración de productos artesanales como tés, jabones y champú. Una prima me ayudó para poder formar parte de la organización, donde participan jóvenes de las diferentes comunidades del Valle de Palajunó, Quetzaltenango. Parte de la organización Azoctura Explorando el Valle nacen estos productos artesanales. Este fue uno de los primeros proyectos que se empezó con 60 mujeres y de ello vienen los 10 diferentes sabores de té. Todos están hechos a base de plantas medicinales, 100% orgánicas y a la vez curativas. También contamos con 4 diferentes tipos de champú, variedad de jabones. Todos están hechos a base de esencia natural, que son de las mismas plantas medicinales. Participar en estos espacios me ha ayudado a cambiar mi mentalidad como mujer. Al mismo tiempo nos discriminan por ser mujeres indígenas mayas, pero al mismo tiempo mi voluntariado es poder ayudar a jóvenes a no emigrar y evitar embarazos a temprana edad en adolescentes. Estaba estudiando, pero por la pandemia COVID-19 tuve que interrumpir mis estudios. Actualmente estoy trabajando con mi mamá y estoy trabajando voluntariamente en la organización Explorando el Valle. Gracias a Dios se ha hecho un intercambio de experiencia a otros países. Muchas de las personas creen que nosotros como jóvenes somos el futuro, pero yo creo que somos el presente. Cuando hablamos de justicia, creo que la distribución equitativa de nuestros recursos naturales, esto conlleva la participación de la población al cuidado de nuestros bosques. Hacer valer nuestros derechos como pueblos indígenas y decir no a todas las empresas que intentan destruir nuestro ecosistema.